El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Jesús nos dice claramente, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Que sepa yo, nadie ha dado la vida por ti. En mi caso, nadie ha dado la vida por mí. Por lo tanto, el único, el que más me quiere en este mundo es Jesucristo. Supongo que en tu caso es lo mismo. Él es el mejor amigo. Y así, caminando por la vida, no vamos solos. No vamos solos de ninguna manera. No podía darse mejor compañía que la del buen pastor, el buen amigo. Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, Él es el único bien verdadero, el único bien perdurable, el único amigo sincero. El único amigo fiel. Y amigos como este, solo hay uno, que es Él. Por tanto, si nos gusta la amistad, si realmente valoramos lo que es tener un buen, un gran amigo, pues nadie mejor que Jesús. Y cuando se ama a Cristo, uno necesita trabajar con Él y por Él. En lo mismo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, extender su reino, hacer que más almas lo conozcan, lo amen, lo imiten. Y así, cuanto más se conoce a Cristo, cuanto más se ora de verdad, más crece el amor a Él. Y así, la vida del hombre o de la mujer de oración lleva a la donación, pues amar es darse y darse con pasión. El que ama mucho busca lo mejor para el amado y lo mejor es salvar alma. Y tú le preguntas, ¿cómo quieres, Señor, que yo te demuestre mi amor? Ayúdame a salvar alma. ¿Qué le dijo a Pedro cuando le hizo la pregunta, ¿me amas? Le respondió, tú sabes que te quiero. Y le añade Jesús, apacienta mis ovejas, mis corderos, y él salva mi alma. De esa manera extendemos su reino con la máxima eficacia. Es importante que el apostolado nazca de forma natural y espontánea de este amor de Jesucristo. Y evidentemente que así tiene que ser, porque si yo amo a Cristo, el amor es buscar el bien de la persona amada, lo que más le gusta, lo que más quiere. Entonces, si yo digo que amo a Jesucristo, tengo que preguntarle qué es lo que más le gusta, qué es lo que más necesita, pues es precisamente salvar al. Comenzando por la propia familia, aunque ya se sabe que muchas veces es lo más difícil, porque nadie es profeta en su tierra, pero hay que hacer toda la lucha, toda, no algo, que algo todos hacemos. Yo no dudo de que todos los papás y mamás hacen algo, algunos mucho, pero hay que hacer todo. Se trata de la salvación de tus hijos. ¿De qué sirve traerlos al mundo y haberlos hecho grandes en este mundo en cuanto a dinero, fama, prestigio, etcétera, títulos académicos, si no se salvan? Por lo tanto, la tarea más fuerte, más importante de la educación de los hijos es ayudarles a ir al cielo. No es darles hamburguesas, pagarles los estudios en la universidad o cosas por el estilo.
es ayudarles eficientemente a irse al cielo. Y eso no es nada fácil, sobre todo cuando crecen, se dejan contagiar demasiado fácilmente por las teorías que hay en el ambiente, ¿verdad? Entrega total, cuesta, pero vale. Quiero esa vida impulsada por el amor, la vida de entrega a grandes ideales, de sacrificio, de entrega total, de pobreza, de apostolado encendido. Amo esa vida, aunque cuesta más. Pero es obvio que debo pagar un precio alto. Elijo vivir así y repudio el otro estilo de vida. Lo que vale, cuesta. Lo que vale muchísimo debe costar demasiado, no tiene precio. Y aquí está la gran decisión de todos. Yo siempre digo que cada uno hace de su vida lo que quiere. O una maravilla o una triste realidad. Y a la hora de decidir, pues todos quisiéramos ser santos, ser buenos, ser los mejores, quisiéramos. Pero como eso cuesta trabajo, ahí se nos acaban los ánimos y nos resignamos fácilmente a una vida mediocre. Pero hay algunos que dicen, lo siento en el alma, yo quiero ser un cristiano auténtico y amar apasionadamente a Cristo y salvarle almas, pero es que cuesta, no me importa. El precio no me importa porque vale la pena. Y así, en esta religión, la religión del amor, hay toda clase de personas. Hay grandísimos santos y santas, algunos de ellos niños incluso. Hay luego cristianos buenos que cumplen bastante bien cosas. Luego, un número muy grande de mediocres y también un número muy grande también de cristianos de nombre, que llevan el nombre, pero viven exactamente a espaldas de lo que pide el cristianismo. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo. Fácil y sencillo.